El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Buenas, Emilio. Aquí estamos, entre besos, risas y abrazos, para empezar una nueva semana con Paso a Paso. A quienes están ahí en la pantalla, nuestro saludo cordial, una bienvenida muy especial para quienes apenas se conectan con este programa, si es primera vez que lo ve usted, afortunadamente, agradézcalo y nosotros lo agradecemos también, nos emociona mucho que esté ahí. Moni, ¿qué más? Hoy Hola, tenemos Leo. Invitado desde el principio, ¿verdad? Invitado de lujo. ¿Qué más? Emilio, ¿cómo estás? Nos gusta ver este set. Ahí está Emilio en nuestra pantalla, hoy en el set de Paso a Paso, para acompañarnos como siempre con uno de nuestros temas que aquí tratamos de incluir, como decimos, en la bolsita para hacer este camino un poco más fácil, para generar identificación, equipo, grupo, quórum, fórum, lo que llame, lo que quiera, como quiera que lo llame, para tejer hogares aquí de la mejor manera. Y aquí estamos de nuevo arrancando semana. ¿Cómo le fue el fin de semana? Muy bien, muy bien. Muy bien, mucha actividad y mucho disfrute con los hijos. Yo también, tuve un fin de semana muy familiar. Y el que se nos viene. Mucha actividad, y el que se viene, porque ya estamos en modo Halloween. Así es. Pues sí, aquí estamos en Paso a Paso, hoy para hablar de las mujeres en embarazo, que de por sí pues, es un estado, una condición que las hace más vulnerables, más sensibles, no solo a ellas, a la pareja, a los cuidadores, a los abuelos, por lo que llega. Pero cuando además de eso aparece la depresión gestacional, pues ya es un elemento importante que atender. ¿Qué la causa? ¿Se puede tratar? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo identificarlo? Ese es nuestro tema de hoy en Paso a Paso. Depresión gestacional. Así que si tienen una inquietud, si nos quieren compartir su experiencia, la línea está abierta, el 268-6033. Depresión gestacional. ¿Tuviste depresión gestacional, Moni, en tus embarazos? No, pero sí tuve un segundo embarazo difícil. No, sí. No llegué hasta allá, pero sí fue difícil. Emocionalmente fue bastante difícil. Pero muy bueno eso, porque no debe ser fácil tampoco establecer esa línea. Exacto. Entre qué es difícil y qué realmente llega a ser una depresión. Porque ya de por sí el embarazo lo pone a uno bastante sensible, como decía Leo, las hormonas se alborotan y cambia el estado de ánimo, cualquier cosa nos hace llorar en muchos de los casos. ¿Y cuál es esa delgada línea para identificar una depresión de un simple revolcón de hormonas normal en un embarazo? Eso lo hablaremos, por supuesto, con la experta. Pero si ya de por sí el embarazo es complejo y nos hace sentir muchas cosas, enfrentarnos a muchos sentimientos y sensaciones nuevas, ahora, ¿qué diremos del posparto? Dicen por ahí que tarda un año una mujer en recuperarse luego del parto y aquí está el video. ¿Qué hacemos entonces para que nos amplíen la licencia de maternidad a todos? Un año. Ay, y uno que cree que con los 40 días es suficiente o que a la semana siguiente ya tienen que estar haciendo de todo. Es que es complejo y uno mismo empieza a exigirse a uno mismo y a ser muy duro con uno mismo por no tener el mismo cuerpo de antes, por no sentirse igual que antes. Y bueno, ahí dicen que un año, pero realmente uno nunca vuelve a ser el mismo. Así es. Eso iba a decir yo. Un año es poquito, ya se transforma toda la vida, y para eso está este programa, para que esa vida se transforme y se viva de la mejor manera, esa nueva vida. Vamos a tener, Moni, con nuestra vida real. Por supuesto, hoy hablamos de depresión gestacional aquí en Paso a Paso y aquí está la vida real. Pues está con nosotros Juliana Rúa, que es la mamá
madre de Emilio, que está por ahí. Emilio, se me perdió Emilio. ¿Dónde estás, Emilio? Está haciendo Emilio, cámara. Emilio, está haciendo cámara. Bienvenida, ¿cómo si están? Si ven esto como muy movido, ya saben culpa Emilio de quién. Está en la cámara número uno. Así es. Juli, gracias por estar con nosotros. No, sé que es un tema difícil, es un tema complejo de asimilar primero para uno y luego para poderlo contar, para poder estar en un espacio público y contarle a otras mujeres y a otros padres y a un montón de televidentes que nos siguen diariamente qué fue lo que te pasó. Porque además esto arrastra con mucha culpa y es un proceso que uno tiene que ir superando y trabajando. Y pues para llegar hasta allá y ahora poderlo conversar con la experta, esta vía real, tuya, muy vivida, muy consciente, afortunadamente superada, pero ¿qué pasó? Fue una experiencia, la verdad, supremamente complicada, Moni, porque como estabas diciendo, es muy difícil asumirlo socialmente, digámoslo así. Se supone que el embarazo es lindo. Y ¿cuánto tiempo de casada? Llevaba, cuando quedé en embarazo, 6 años de casada. Lo estábamos ya buscando, deseando, llevábamos anhelando. 2 años sin planificar, ya estaba decidido que queríamos tener un hijo. Se llegó el día, supimos que estábamos en embarazo. La felicidad completa, no te digo, sino que yo tenía pensado 2 años antes cómo le iba a contar el día que quedaron en embarazo a Juan Felipe, que claro, es mi esposo. Sí. Pues era supremamente anhelado este bebé, no solamente por nosotros, sino por toda la familia, pues porque después de 6 años ya todo el mundo está pidiendo cuerda. ¿Para cuándo? Entonces, no, demasiado rico, demasiado felices. Ese mismo día hice tarjeticas que también tenía planeadas para contarle a cada persona de la familia que iba a ser abuelo, abuela, tía, en fin. Y bueno, no, todo súper bien. Alrededor de más o menos un mesecito o antes de saber la noticia, todo empezó a cambiar. ¿Qué empezaste a sentir antes de saber la noticia? De saber que iba a quedar, que estaba en embarazo, empecé a sentirme muy distinta. Ah, ¿todavía no sabíamos? Sí, o sea, me enteré un noviembre, un 4 de noviembre más o menos, y por ahí al mesecito, esa felicidad y esa euforia del momento se fue, ya no fue tan, se desapareció. Tan felicidad. Ya no fue tan felicidad, en realidad fue muy difícil porque, bueno, al principio uno dice, ay, bueno, sí, las hormonas, todo el mundo le dice a uno que uno cambia, que la cosa es complicada, pero esto no me pasaba. O sea, yo seguía cada vez aburrida, triste, no me provocaba hacer nada, cuestionándome muchas cosas, principalmente si realmente había sido la mejor decisión haber quedado en embarazo. O sea, literalmente sentí arrepentimiento de haberme metido en ese cuento. O sea, yo dije, Dios mío, ¿qué hice? Esto sí era lo que yo tenía que hacer, mejor me haber quedado sin hijos. Bueno, empecé como a cuestionarme muchas cosas, además con un agravante, y es que me dieron muchos síntomas típicos y malucos del embarazo. Vomité hasta el final del embarazo, la boca, de hecho por eso empecé a sospechar que estaba en embarazo, porque la boca me sabía horrible, la comida me sabía maluca. Siempre escuchaba el tema del olor, que el olfato se altera, no sé qué. Se activa completamente. Yo pensaba, oye, tan sismáticas. Qué mañeza eso. Que va a sentir uno hasta que pasé por el lado de una carnicería Yo estaba trabajando en ese momento y yo le decía, Dios mío, a mis compañeras me va a morir. O sea, esto se me quedó aquí el olor y no se me sale. Y bueno, todos los síntomas malucos del embarazo que todas las mujeres embarazadas comentan, más la aburrición. El tema no me evolucionaba y mi mejor amiga también estaba en embarazo al mismo tiempo. Ella también tuvo como un episodio como extrañito de aburrición y tuvo la oportunidad de visitar una psiquiatra. Afortunadamente ya no tuvo nada, pero Tapo, sí. Uno empieza en una confrontación con uno mismo, sí. Antes de comentarlo y hacerlo público, uno dice, ¿qué me está pasando? Estoy como aburrida, pero uno todavía no dice, no cuenta, pues por miedo a ser juzgado, porque se supone que uno en embarazo debería estar feliz. Feliz, sí. Debería estar con una expectativa, compartir esa alegría con el que iba a ser papá, con los que iban a ser abuelos, con los que iban a ser tíos. ¿En qué momento tú te animaste a expresar esto? Es decir, no, yo no estoy feliz con lo que me está ocurriendo. Era evidente que se te empezó a notar. O te empezaron a preguntar. No, era muy evidente que a mí me molestaba todo lo del embarazo. Ay, me ofuscaba y me preguntaban por el embarazo y me ofuscaba y no me gustaba el tema. O sea, yo prefería que no me hablaran del tema. Pero cuando ya fue
hay que hacer algo fue cuando Cata, mi amiga, me dijo, Juli, cuando yo estuve visitando a la psiquiatra viendo a ver si era que me estaba pasando algo, me dijo que está bien 2 días de la semana estar aburrido, pero llevas más de 3 semanas aburrida, tenés que hacer algo. Entonces llamé a mi... ¿Pero ya en tu casa lo habían notado? Pues ellos sí me notaban como extrañita y como y lo asociaban más como con el malestar. De pronto una de mis hermanas sí fue muy durita incluso, y después cuando ya vio que el tema no era porque yo estuviera de típica embarazada, cansona, pone problemas, sino que en realidad estaba enferma, ya pues tomamos cartas en el asunto. Llamé a mi médico, que estaba de vacaciones, me atendió el reemplazo y le conté. Le dije, mira, me está pasando eso. O sea, yo llego a mi casa y no quiero hablar, no quiero hacer nada. Yo llego, me pongo la pijama y me acuesto. O sea, como me decía una amiga, yo hacía la dieta del gamín. Yo prefería dormir para no vomitar y para no pensar en todo lo maluco que estaba pensando, porque no había una sola cosa que yo estuviera disfrutando de mi embarazo. Era la mejor forma de aislarte. Claro, entonces yo llegaba a mi casa, que además me olía horrible. Yo decía, ay, pero ¿por qué mi cara me huele horrible? Entraba, me ponía la pijama y chao, me fui. ¿Tu esposo qué decía? Mi esposo muy paciente, incluso yo creo que es una oportunidad para decirle a las personas que están buscando bebés que a veces somos un poquito irresponsables y creemos que con un hijo se nos soluciona la vida marital, y no. Hay que estar muy fuerte como pareja para poder resistir este tipo de cosas. Y afortunadamente siempre hemos trabajado mucho en eso, en ser ante todo muy unidos como pareja. Y si no hubiera sido por eso, les digo que no estaría casada en este momento, porque fue supremamente difícil, y para él obviamente fue más difícil para cualquiera. Esa es una enfermedad familiar, o sea, no es una enfermedad que uno vive solo, porque pues el que vive con vos verte así... Mira, era supremamente difícil. Yo a veces pensaba, Dios mío, este me escogió para la mamá de sus hijos. Y yo me siento absolutamente arrepentida de haber quedado embarazada. O sea, ¿qué podía pensar de mí? Eran muchas cosas. Bueno, el médico apenas me escuchó, le dije todo lo que me estaba pasando. Me dijo, vamos a colgar. ¿Tienes alguna psiquiatra conocida? Y yo, sí. Colgamos, pedís la cita inmediatamente y me avisas para cuando te la hagas, porque esto hay que cogerlo desde ya. Y bueno, así hice, llamé a una psiquiatra conocida, de una me dieron cita y empezamos el tratamiento. Fue un tratamiento muy difícil porque casi no logran estabilizarme. Entonces fueron días muy duros, o sea, casi que hasta los 20 días antes de mi embarazo yo logré estar, del parto, perdón, yo logré estar ya como tranquila, pero... Todo el embarazo fue horrible, sumado a me soñaba tener una niña, se iba a llamar Rebeca y todo, o sea, no había cabida para un niño. Y la noticia es un niño. O sea, Dios mío, yo, o sea, en serio. No era Rebeca, sino Revés, era el otro. Eso da duro, a mí también me pasó. Vamos a la línea y ya seguimos con Juli. Sí, porque ahí está Luz Amparo, mamá de David y María Antonia. Luz Amparo, bienvenida Paso a Paso, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Ay, pero feliz porque otra vez aquí comunicándome con ustedes. Me encanta, los veo, trato pues de verlos todos los días. Y este tema de hoy sí me identifica mucho. Qué bueno que te has podido comunicar. Contanos, ¿qué pasó? A ver, cuando yo quedé en embarazo de David, que tiene 13 años, no, pues un embarazo pues y un hijo súper anhelado. Me pasaron muchas cosas porque mi esposo pues quedó desempleado, luego le dio una apendicitis con peritonitis. Todo eso, pues, cierto, como que, cierto, lo viví, y a pesar de que estaba, lo que estaba viviendo, pues, con mi esposo, estábamos muy felices, pues, por lo del bebé y todo. Cuando ya nació David, yo no sé eso, si fue lo hormonal o todo lo, las tristezas, pues, porque no, yo les explicaba a David, en el vientre le decía a David, yo no estoy llorando porque estás acá, sino porque papá está enfermito. Cuando ya nació David fue una depresión, Padre Celestial, yo lo viví más espiritualmente. Yo no acudí, pues, cierto, muy bueno que me hubieran apoyado con una psicóloga y todas esas cosas, pero no. En ese entonces mi mamá pues me estaba cuidando la dieta unos días, ya después decidió irse pues para donde una hermana de ella a cuidar pues la dieta pues de ella en Cali,
y me dejó solita. Yo le rogaba que no me dejara porque yo me sentía muy triste y mi mamá no entendía por qué yo estaba así. Yo lloraba días, llegaba mi esposo del trabajo y yo no quería ni verlo, de la depresión tan impresionante que sentí. Uh-huh. Gracias a Dios, como lo viví tan espiritualmente y le pedía mucho a Dios que sanara esos vacíos, porque yo no sabía que era una depresión postparto, sino que eran vacíos míos, le oré mucho pues al Señor que me quitara o que me llenara esos vacíos. Gracias a Dios, pues los lleno. Ya a los 11 años que decidí quedar embarazada de María Antonia, que ahorita tiene 2 años, empezando el embarazo, sentí una depresión que yo decía, padre, yo le decía a mi hermanita, ¿qué es esto? O sea, ¿yo por qué estoy viviendo esto? ¿Qué me pasa? Si María Antonia también es una bebé anhelada. Pues, mi bebé, yo en ese entonces no sabía que era una niña. Mi bebé es anhelado, pues, no sé qué hacer. Mi esposo, pues, ahorita actualmente trabaja, me viaja. Y él llegaba. Y mi mamá, pues, yo los primeros 4 meses yo era vomitando. Yo no podía cocinar. Mi mamá me mandaba las comidas, todo me lo, porque mi mamá no podía hacer acá, entonces todo me lo mandaba. Ya llegaba mi esposo y yo me sentaba en el comedor. Yo me acuerdo que yo empezaba a chillar y me decía, ¿pero qué te pasa? Hasta mi hijo y mi esposo me gozaban. Y yo, no me gocen, que lo que estoy viviendo es algo muy incómodo. Entonces mi hermana me decía, es que los vacíos que quedaste de David, algo pues similar. Pero mi hermana no se acordaba que yo antes de María Antonia había tenido un aborto. Entonces no sé uh-huh. eso qué es, pues, qué enlace tendrá, no sé. Pero de verdad que me... Lo mismo, lo que está diciendo Julián es horrible. Yo no le deseo eso a nadie. Yo decía, si yo hubiera sabido que esto iba a ser así, yo no me hubiera embarazado. Ese era lo que quería compartir. De verdad que me identifico mucho con lo de hoy. Muchas gracias. Luz Amparo, tan linda. Gracias por compartirlo. Como le decía Juli, yo sé que esto no es fácil y tarda un tiempo en uno como sanar esas heridas y lo que queda y todo lo que eso genera, más después de ver ya lo que hay afuera, lo que salió de ahí y cómo ha cambiado la vida. Así que gracias por compartirlo. También hace parte de nuestra vida real. Lo que estaba diciendo Luz Amparo, Moni, perdóname, es muy teso porque... O sea, uno no llega y dice, ay, qué pereza, me voy a poner a llorar. O sea, las lágrimas salen solas. Uh-huh. Y la gente empieza a cuestionarte, pero lo tenés todo. Sí, sí. Es que hay gente que no tiene nada. Sí, uno sabe. Es que es una cosa que literalmente no se puede controlar. Es una aburrición que llega por nada. Una tristeza absoluta, una aburrición, un arrepentimiento, en fin, a todos nos debe pasar distinto. Pues yo creo que ahora pusiste un ejemplo que ilustra muy bien la situación, cuando tu hermana te empezó a dar duro, hasta que se dio cuenta que era una enfermedad, que sí. Es que con esto, con el alcoholismo, con la drogadicción, pasan cosas parecidas, la gente juzga mucho, y es que realmente es una enfermedad, algo pasaba en el cuerpo tuyo, no sé cuál fue el diagnóstico, que no estabas produciendo, tuvieron que medicarte. Sí, tuvieron que medicarme, estuve medicada, porque la idea era, bueno, dicen que la depresión postparto es mucho más difícil que esta gestacional, sí. Entonces debíamos como prevenir bajo cualquier circunstancia que fuera a darme postparto. Entonces empezamos a tratar después de los 3 meses de Emilio, porque se trata pues de cuidar mucho el bebé. Una vez pasé ese periodo, empezaron a tratarme. Como te digo, me intentaron con varios tratamientos, casi no logran estabilizarme. Eso te iba a preguntar, ¿por qué dijiste que fue difícil estabilizarte? ¿Cuáles eran tus síntomas? ¿Cómo ya se exteriorizaban? No, yo no sentía tranquilidad en ningún momento, no dejaba de llorar, no dejaba de sentir angustia. Nunca tuve pensamientos suicidas, afortunadamente, ni en contra de Emilio, o sea, era un tema muy personal, afortunadamente. ¿Sentías culpa con él? ¿Le hablabas así? Sí, le hablaba. Yo le hablaba mucho y le decía mucho, Emilio, no, eres un niño deseado. No, lo que está pasando no es por ti. Soy yo. El problema soy yo, literal. No eres tú, soy yo. Literalmente. Me angustiaba mucho porque entonces, como se supone que uno tiene que estar feliz en el matrimonio, en el embarazo, como todo es perfecto en el embarazo y tal, lindo el embarazo y no sé qué. Entonces la gente te ve llorando y es, no llore. Eso todo lo siente el niño. Entonces yo llegaba donde mi médico y le decía, José, no puedo con esto. Todo el mundo me dice que esto lo siente el niño y me decía, calma, calma.
vamos a ver la ecografía y me vas a decir cómo lo ves. Lo ves muy triste, y así como un gusanito en todas las ecografías. Y les digo, para todas las mamás que están pasando por esto, que se angustian tanto, que no se atreven a botar el taco, por así decirlo, Emilio ha sido un niño supremamente feliz, sonriente, no es un niño llorón, es un niño supremamente tranquilo. O sea, esto es una cosa que se debe tratar de verdad. Ellos se blindan. Sí, la muestra ahí. No, yo le digo, yo tuve un segundo embarazo bastante difícil y también me preocupaba pues por el estado, porque claro, es que la gente le dice todo lo va a sentir el bebé, ay, no se estrese porque es que pobrecito, ay, no llore porque es que pobrecito. Todo el mundo piensa en el bebé, pero nadie piensa en uno, ¿cierto? Piensa en uno. Y entonces, claro, era la misma angustia, bueno, y pero ella está bien, o sea, Florencia, ¿qué? Mi padrastro, que es ginecólogo, aunque no estaba directamente, mi primer embarazo sí lo atendió él, este no. Me decía que no me preocupara, que el cuerpo era tan sabio que alcanzaba a protegerlo a través de la membrana. O sea, a mí me dejó muy tranquila como escuchar eso. Y cuando fui a la acupuntura del bebé feliz, también me dijo, no te preocupes, vive lo que tengas que vivir. Ella va a ser una bebé fuerte, porque esto es lo que le ha tocado. Moni, yo le preguntaba a mi médico, me dan hasta ganas de llorar porque me acuerdo perfecto el día que yo le decía que a mí lo que más difícil me parecía era que yo no me enganchaba. Yo le decía, yo, todo el mundo es con esa ansiedad de ir a una ecografía y qué emoción y verlo. Y yo lo veía y me parecía bacano que estuviera bien, pero yo no sentía amor. Yo le decía a mi médico, no siento amor, no me siento enamorada, ¿qué voy a hacer? Y, pero ya y sí, José ya me decía, déjate enganchar, eso va a pasar. Y sí, me pasó. Y pasa, me enganché y estoy ahora... O sea, nació y... Apenas nació. O sea, ya una, como les digo, como 20 días antes empecé a sentirme más tranquila, más cómoda. Cuando se movía me parecía más chévere porque cuando se movía, les digo, me parecía la cosa más miedo. O sea, yo literal me sentía intimidada por todo lo del embarazo. Empecé como a sentirme mejor. ¿Y el tema del sexo cómo lo asimilaste? No. Cero, o sea, yo, de verdad, mi esposo, estoy buscando dónde hacerle el pedestal, ustedes me pueden recomendar, porque fue en realidad una maravilla cómo se portó y fue absolutamente respetuoso y paciente. Nació Emilio y, o sea, le enganché por inmediato. Pero yo me refiero al sexo del bebé. Yo no estaba preguntando por esas intimidades. Con respecto al sexo del bebé, pues... Ahora, no, bien, es super... bien, 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 bien. A mí me alegra mucho que en un programa de presión estemos tan sonrientes. Sí, sí, sí. Que todo pasa. No, pero asimilar que era un niño, habiendo idealizado una niña. Fue muy difícil. O sea, el día de la ecografía fue el momento más incómodo del mundo entero, porque además mi esposo también le gustaba pues como más tener una niña. Pero bueno, ya después uno se va como que... No sé. Resignando, por así decirlo. Y se deja enamorar. Hoy, no me imagino con una niña. Total. Creo que no pudo haber sido mejor personaje este para llegar a mi vida. Me enamoré profundamente. Yo le escribí a Mónica en estos días, estoy tragada mal. O sea, es una traga mal, afortunadamente, y saber que pude pasar por esta enfermedad que es tan difícil y que no se la deseo a nadie, más que culpa Moni, siento que fue un gran triunfo porque es una cosa muy difícil y que para todo el que lo esté viviendo debe buscar ayuda porque uno solo no puede. Y algo de lo que saliste revitalizada. Feliz, mucho mejor ahora. Revitalizada, feliz, a pesar de que no me reintegraron al trabajo después de Emilio, pues yo siento que fue como la recompensa por ese tiempo que de pronto no pude disfrutar 100% con él dentro de mí, pues ahora todo el día sí lo puedo disfrutar. Genial. Qué bueno. Entonces ha sido muy... Final feliz, depresión posparto cero, nos fue súper bien. Cero, cero, porque estuve medicada, pues en ¿sigues realidad. ¿Sigues medicada? No, ya me desmontaron el tratamiento. ¿Algún antecedente de depresión en la familia? No, no. ¿Primera vez que apareció? Primera vez, desafortunadamente, pero bueno, aquí vamos.
Juli, muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme al programa y vuelvo Emilio y les digo hermoso. A todas las personas y sobre todo a los familiares de estas personas que acompañen mucho esos embarazos difíciles, porque la verdad no es algo que uno que uno quiera. Que uno quisiera, obvio, uno quisiera vivir un embarazo de revista. Y eviten esos comentarios, es que son tan malucos. ¿Cuánta gente queriendo tener un bebé y usted que lo tiene ahí adentro y no lo sabe? Lo que pasa es que es muy difícil también porque como pareja y la familia tiene una sensación de impotencia también muy, muy fuerte, sí. Muy grande. Sí, pero que la impotencia no se vuelva en contra, claro, pues, claro. Porque ahí lo que hacen es agravar la cosa. Aquí es acompañar, apoyar y bueno, resistir porque la cosa puede cambiar. Ahora a jugar con traga el niño. Maluca, traga maluca, traga muy bien. Maluca. Nos vamos al corte, nos vamos con el dato, nosotros ya regresamos, vendrá la experta paso a paso. El dato en paso a paso. El embarazo está supuesto a ser uno de los tiempos más alegres en la vida de una mujer, pero para muchas mujeres esto es un tiempo de confusión, miedo, estrés y depresión. Según el Congreso Americano de Obstetras y Ginecólogos, entre 14 y 23% de las mujeres lucharán con algunos síntomas de depresión durante el embarazo. Ya regresamos a paso a paso. Ahí está Tomás en nuestro mamarazzi de paso a paso. Ese será que el paso de paso a paso. El paso de paso a paso. La coreografía. Se pega este diciembre. Vamos a esa pues. Ahí está Tomás. Recuerden que como Tomás pueden aparecer todos nuestros pequeños en mamarazzi enviando sus videos y fotografías a pasoapaso@telemedellin.tv. Hoy hablamos de depresión gestacional. Tema tan duro, tan difícil. Muy difícil, pero también, Mónica, es de esos temas que uno cree que no es muy común y va uno a ver y sí. No, es que es muy común y me gusta esta historia que tuvimos, que hoy tiene un, pues no final, porque esto apenas empieza, pero en medio de todo tiene un final o un comienzo feliz, como lo quieran ver, y sí hay posibilidades de lograrlo y es bueno identificarlo a tiempo. Ahora, ¿cómo? Aquí está la experta. Está con nosotros Ana María Morillo, ella es psicóloga perinatal. Ana María, buenas, bienvenida paso a paso. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás? Muy bien, ¿y tú? Ana, muy bien, bienvenida, gracias. Qué bueno tenerte aquí. Ana, gracias. María, que tiene además tanto recorrido, tanta experiencia en este tema, tanto tacto, pero no de él, que le hacen a uno cuando ya van a hacer. No. porque es un tema complejo. ¿Cuál es la definición un poco técnica de una depresión gestacional? Como mira, para entender de qué es lo que estamos hablando en medio de un estado muy feliz. Que se supone muy feliz o que se espera muy feliz. Uh-huh. Pues yo empezaré por decir algo porque me parece también importante desmitificar ciertas cosas. Y es que la depresión gestacional en su, digamos, configuración, en sus síntomas, es muy similar a una depresión de cualquier otro tipo. O sea, okay, a una depresión posparto, a la depresión que le puede dar a un hombre, a la depresión que puede surgir por un duelo de la pérdida de un familiar o de una situación. Pero por eso quizá justamente es más grave para uno como mamá, porque tiene todos los síntomas, pero no en este momento. En un momento feliz, supuestamente, sí. Exactamente. Eso es justamente lo que hace que la depresión gestacional, incluso la posparto, pero hoy estamos hablando de la gestacional, se viva de una manera tan difícil, tan sola, ¿cierto? E incluso los síntomas y su duración incluso se prolongue más de lo debido por esta ausencia o esta imposibilidad, digamos, de expresarlo, porque obviamente, pues, aquí estamos hablando desde una perspectiva, digamos, pedagógica del tema, tratando de entenderlo, tratando de recuperar todos estos recursos y toda esta información, pero cuando eso nos toca en la vida personal y la vida familiar, tendemos a actuar un poco en la lógica de, pero como le decían a Juliana, ¿cierto? Pero ¿cómo así? O ella misma se decía, pero ¿cómo así que estoy así si tengo todo? Entonces es algo que de alguna manera desde la afuera no se entiende, no se comprende y hay un empuje que se entiende también en la familia, en los allegados, en las personas cercanas, en la pareja, a que se salga rápido de allí, ¿cierto? Porque es como incongruente que una mujer en el momento más feliz esté justamente pues que, triste. Si es difícil entenderlo, asimilarlo personalmente, pues total, mucho más desde para los afuera. Demás. Pero Ana María, ¿desde qué momento se puede dar esta depresión gestacional? ¿De qué momento el embarazo? O incluso desde antes, desde conocer la noticia, ¿eso ya puede darse?
Posiblemente puede, pues en ese caso sería una depresión pregestacional o una depresión pues que no tiene como categorización. Justamente insisto en el tema de que entendamos que es una depresión porque tiene que ver con, cuando me preguntabas pues qué es básicamente un estado de animosidad pues disminuida en la cual no hay un deseo por las cosas que habitualmente nos producen deseo y ganas de hacer, hay una tristeza profunda, una tendencia al llanto, una tendencia al aislamiento, se disminuye el apetito, se disminuyen, digamos, como todas estas situaciones, digamos, de bienestar y de búsqueda, incluso de actividades que en otros momentos nos proporcionaban placer. Y en ese sentido, la verdad es que puede surgir en cualquier momento del embarazo porque tiene que un desinterés por todo y un desgano. Incluso por las cosas que puedan tener que ver con el embarazo. Juliana y Luz Amparo hablaban de algo que me pareció muy, muy lindo y muy rico que lo dijeran ellas y no yo. Ahora afuera hablábamos, Juliana decía, cuando nos encontramos y nos conocimos, que ella era la víctima, yo le decía, no, tú eres la experta, porque tú pasaste por esa experiencia. Y ambas decían cómo ellas eran capaces de hablarle al bebé y decirle al bebé, esto no es contigo, o sea, no eres tú, es algo que me está pasando a mí. Es también importante retomar que para ambas, que son las que hemos escuchado, el tema, digamos, del deseo está, ¿cierto? Es un bebé deseado, buscado, planeado. Hay una pareja, hay una situación familiar seguramente positiva, por decirlo así, una situación de pareja también positiva y sin embargo se presenta la depresión. Para complementar un poco la pregunta de Leo en cuanto a si pudiese presentarse incluso antes de quedar en embarazo, que yo creo que esa es un poco más infundada por la decisión de quiero o no ser mamá, sí, que ahora está pues muy frecuente. ¿Hay algún periodo del embarazo en el que se sea más susceptible a desarrollarla? Mira, la estadística dice algunas cosas, por ejemplo, dice que se presenta más hacia el final, pero justamente en Juliana veíamos que hacia el final en ella se dio y en ella empezó a haber tranquilidad. Pero suele de alguna manera manifestarse más hacia el final del embarazo, justamente porque aquello que se teme o aquello, muchas veces la depresión, digamos, de lo que se debe tratar es de encontrar el origen. O sea, ¿por qué si habiendo todas estas condiciones positivas, incluso siendo un embarazo deseado, por qué estoy triste? Entonces, cuando vemos que de alguna manera la realidad y la inminencia del cambio que se va a venir, sea en la pareja, sea en lo personal, sea en ponernos a prueba como mamá, en fin, lactancia, lo que queramos que sea para cada mujer, cuando ese momento ya se va a vivir ese encuentro, de alguna manera se activan esos temores y se activa la depresión. Ok. Muy bien, pues muchas inquietudes que iremos resolviendo, porque por ahora tenemos a Caterina en la línea, 268-6033, mamá de Valentina. Caterina, bienvenida Paso a Paso, ¿cómo estás? Caterina. Hola. Adelante, te escuchamos. Bájale el volumen al televisor para que no tengamos esa interferencia. Mi embarazo no fue planeado. El día que me di cuenta que estaba en embarazo, lloré demasiado, mucho. El día que mi bebé nació, me la pusieron en el pecho. Yo le pedí perdón a Dios y le dije, perdóname por los malos pensamientos que tuve todo mi embarazo, porque es que me dio muy duro y todavía me da duro. O sea, por más que pase el tiempo, yo creo que va a ser muy duro porque es algo que no fue planeado, pero pues, no sé, es como salir de esa depresión del embarazo, yo creo que es un proceso. Porque aún me preguntan, mi cuñada me pregunta, ¿extraño estar en embarazo? Y yo le digo, no, yo no extraño estar en embarazo. A mí no me gustaba que se moviera, a mí no me gustaba esa sensación, tampoco me gustaba cuando le estaba dando pecho. Y yo creo que fue como un rechazo hacia la niña, que ella no la pude alimentar, porque yo no sentía como las ganas de hacerlo. La miro ahora y yo digo, pues gracias a él la tengo, pero es muy duro, demasiado duro. Muy bien, Caterina, muchas gracias por compartirlo y digamos que esta llamada nos mete un poco o nos invita más bien a preguntar por las causas. Una de ellas, el embarazo no planeado. Exactamente, digamos que uno de los factores de riesgo en la depresión gestacional es justamente que no sea un embarazo planeado. Otros de los factores. Pero ¿cuál es la diferencia, perdón, antes de abordar las otras causas, entre un rechazo a algo que yo no planeé, algo que yo no quise y a realmente estar en depresión? ¿Existe alguna diferencia o ese rechazo te lleva a una depresión?
no necesariamente el rechazo va a llevar a una depresión. De hecho, pues muchos embarazos terminan y culminan, como decías ahorita, pues el principio, el final, en fin, el desenlace, digamos, de un embarazo incluso no planeado puede ser un desenlace muy, muy positivo y muy armonioso. Entonces, el hecho de que un embarazo no sea planeado no quiere decir que no sea deseado, ¿cierto? Son dos cosas también distintas. A lo mejor no es el momento, a lo mejor no es la circunstancia, a lo mejor no es la persona, pero a lo mejor hay un deseo de esa mujer por un hijo. Solo que luego, cuando ya te ves enfrentada a esa circunstancia en la cual faltan todas esas otras cosas, puede sobrevenir una depresión, ¿cierto? Si esperabas que de alguna manera este embarazo transcurriera, digamos no socialmente, en un entorno familiar o de pareja distinto. Pero no, el hecho de que un embarazo no sea planeado no implica que vaya a surgir una depresión. De hecho, incluso a veces los embarazos no planeados llegan como un motor en muchos aspectos para muchas mujeres, ¿cierto? Para concretar proyectos, para salir adelante, para cuidarse más. Ana María, ¿y es fácil identificar algunos síntomas específicos para determinar que realmente es una depresión? Porque hay muchos de esos síntomas que son los que naturales son del embarazo. Claro que sí, de todas formas estamos, tú lo decías incluso en la introducción, es una etapa de mucha vulnerabilidad física, emocional, son muchos pilares los que en una mujer se mueven. De hecho, hablamos de que el embarazo es una crisis vital pues, para una mujer, y en ese sentido muchas de las vivencias personales como hija, como persona, como pareja, lo que está en apuesta allí de alguna manera se siente que se va a mover y efectivamente así va a ser. ¿Cierto? No es una enfermedad, pero tiene todos los síntomas, como dicen por ahí. Exactamente, entonces bueno, viene por... Incluso yo la verdad, el testimonio de Juliana me encantó porque tiene muchas cosas pues para de las que echar mano. Por ejemplo, ella también decía, tenía al principio, decía, tenía todas las maluqueras, pero yo sabía que no era eso, o sea, no eran las hormonas, ¿cierto? Pero sí, efectivamente, el malestar, digamos, que produce, por ejemplo, la progesterona alta, el sueño, la fatiga, los vómitos, las náuseas, puede asociarse internamente como, pero ¿cómo así si usted debería ser un momento en el que me debería sentir más vital, más enérgica, estar en la mejor condición, estoy debilitada, estoy vomitando, me siento enferma? Ana, pero es una sospecha, porque yo no soy la experta, pero me corregirás, que el caso de Juliana no es el común. O sea, las ¿cómo, mujeres, perdón? Que el caso de Juliana no es lo común que ocurra. Ella sabía que era algo más y muy rápidamente buscó ayuda, se dejó ayudar, ella misma buscó la ayuda, pero no pasa siempre así, tardan en aceptar que algo más pasa, se generan unos conflictos mayores, familiares, maritales, antes de que realmente entendamos que es una enfermedad. Y entonces, como, ¿cuál es esa delgada línea entre yo no estoy bien, hay algo más, y buscar ayuda? La delgada línea viene básicamente de eso, de sentirse en un momento en el que esto ya no es lo que dice internet y lo que me contaron y lo que dicen las revistas y lo que me dice mi ginecólogo, que aquí hay algo más que de alguna manera se interpone, ¿cierto? En ese asumir mi embarazo o en ese estar más tranquila o en ese incluso cuidar de mí y cuidar del bebé. En ese momento es cuando de alguna manera algunas mujeres como Juliana dicen ayudadas un poco por el empuje de los de afuera y confrontaciones deciden buscar ayuda. Otra cosa es que también esto, pues, este programa valiosísimo pues que hayan logrado abrir este espacio para hablar de esto, porque realmente esto no se habla como de algo normal, se habla normal, quiero decir, no es que se le presente a todas, pero ahí estábamos viendo, la mayoría de las mujeres van a tener en algún momento del embarazo sensaciones, pensamientos, emociones que no tienen que ver con la película rosada que todas nos hemos imaginado. Aquí hablaba Juliana de que 2 años antes ya le tenía nombre a su bebé, o sea, nosotros antes de que veamos que la prueba es positiva, pues llevamos meses haciendo búsqueda del bebé, pero llevamos años ya con una construcción subjetiva de lo que va a ser ese embarazo, de lo que va a ser ese bebé, del sexo que va a tener, del nombre que le vamos a poner, incluso ya la tenemos vestida y con moño y todo, seguramente Juliana, si se acuerda, es así. Cuando ya luego llega el embarazo realmente es una cosa pues, que puede ser bastante distinta de ese ideal. Entonces, justamente poder encontrarnos con, y esa línea, Mónica, la que dices, y es la que le sugiero a las mujeres que estén viendo este programa y que de alguna manera se identifiquen con lo que estamos hablando aquí, muchas de las causas, digamos, subjetivas de esta depresión gestacional es eso, es encontrar que esto que está pasando no se parece a lo que yo me había imaginado. Y no me refiero solo a llegar y ver que el bebé ya no es una niña, sino que es un niño. Incluso antes, pues, Juliana ha contado un poco toda esa expectativa y todas las cosas que hizo con la llegada del bebé. Y luego al mes, bueno, ¿qué sigue? ¿Cierto? Y que siguen malestares, siguen cosas que probablemente ella no contaba con eso. Juliana hizo una aclaración en algún momento de la HL, yo no tuve tendencias suicidas, pensamientos suicidas, ese sería, digamos, un síntoma delicado, una alarma importante. Obviamente, que obviamente es algo muy delicado abortivo, en cualquier,
Sí, pero básicamente digamos que en el tema de la depresión, si no hay un cuadro, digamos, psicótico, por así decirlo, sino en el tema de la depresión, esas ideas tienen que ver más con una culpa, ya que se está ahondando demasiado, ¿cierto? Uh-huh. Algo que está llegando en un sentimiento de vergüenza y de culpa muy fuerte que de alguna manera hace pensar en estas cosas. Obviamente eso es un SOS gigante, pues, que de alguna manera hay que lanzar. Pero bueno, lo que quería, que me salí un poquito, pero lo que quería era decirle a las mujeres, a las personas que están escuchando esto y que se sienten identificadas, que esto puede ser normal, que entendamos que es un momento de vulnerabilidad donde se nos anuda la vida entera, la expectativa entera, donde sentimos y sabemos, porque hoy en día se habla mucho de esto, que la vida va a cambiar, ¿cierto? Que se ponen en riesgo incluso las bases de nuestra vida de pareja en algunos casos, como Juliana lo decía, y eso produce mucho temor y mucha angustia y puede incluso paralizarnos y generar mucho malestar físico y emocional. Entonces, la idea es que busquen ayuda o que hagan ciertas cosas que les ayuden a disipar. Una sugerencia que yo traigo, porque a veces no es tan fácil buscar, es el hecho de empezar a llevar un diario personal, o sea, no diario para el bebé, no el diario con las fotos, no, un diario personal escondidito en el nochero, guardadito, incluso con palabras claves o con candado, donde ellas puedan ir escribiendo lo que de verdad también pasa, aparte de todo lo que sí queremos compartir. Para desahogarse también y exteriorizar. Exactamente, y obviamente pues buscar ayuda de no diré expertos profesionales y especialistas, digamos en lo perinatal, que cada vez hay más personas trabajando en esta línea. Muy bien, vamos a la línea porque está Lady, mamá de Anthony e Ismael. Lady, bienvenida, ¿cómo vas? Bien, muchas gracias. Bien, Lady, te escuchamos, ¿qué nos quieres Estoy preguntar? Estoy muy contenta por haberme podido comunicar con ustedes. Nosotros felices de oírte también, adelante. Pues mi experiencia con Anthony me fue muy bien, Anthony es mi hijo mayor, pero con Ismael sí fue súper dura la experiencia. Porque desde el principio pues tuve muchas dificultades tanto en el embarazo, con Anthony pues fue un embarazo muy tranquilo, pero con Ismael estaba estudiando y como decía ahorita la invitada, pues no, yo sí quería otro hijo, pero no en ese momento pues porque estaba estudiando, los planes pues para mi vida en ese momento eran como otros, entonces sí fue como muy difícil, todavía me da dificultad pues como aceptar que ya no es uno, sino que son dos, y la verdad pues sí fue un cambio muy, muy brusco. Muy bien, pero el caso de Lady es lo que yo preguntaba ahora, ¿no llegó a ser una depresión? No llegó, era el momento. Pues, por lo visto, si ella no lo relata así, no es una depresión, no llegó probablemente a una depresión, pero sí es importante lo que ella menciona, porque a veces sobre todo con claro. Exactamente, y con este segundo hijo, un poco con las ocupaciones que tenemos hoy en día, con los roles, con los proyectos personales y de familia, a veces la entrada de un segundo hijo, aunque se desea mucho, como que se dice, bueno, este será el momento, que también un poco Juliana se lo planteó, sí. Y era su primer bebé. Hoy en día hay muchas cosas en juego, digamos, para una mujer desde el punto de vista de roles, y eso también hace que esa decisión en momentos lleve a mucha angustia de pensar que las cosas no solo no van a ser como eran, sino que no vamos a tener la posibilidad de recuperarlas ni vamos a tener la posibilidad de sostener lo que se viene. Claro, como el video que decía que un año tarda uno en recuperarse. Sí, eso me encantó. Ese dato me encantó porque la verdad eso todavía seguimos pensando que son 40 días y la verdad es que es un año como mínimo, a veces incluso se toma hasta tres. Pero entonces me preocupa una coqueteria, 365 gallinas. Complejo. Antes de irnos al corte rápidamente, porque nos quedamos un poco cortos, nos desviamos ahí con tanta cosa en las causas o los signos de riesgo que pueda tener una mujer, los antecedentes. Yo le preguntaba a Juliana por el factor genético y no había casos de depresión, no tiene necesariamente nada que ver. Digamos que hay una lista de factores de riesgo, pero si nos ponemos a ver, factores de riesgo son, por ejemplo, no tener una pareja estable o tener problemas, pues, digamos, emocionales en el pasado. Y hemos visto, por ejemplo, Juliana no los tenía, sin embargo, la tuvo. Y en ese caso, en el que no hay un aparente factor de riesgo, ¿qué ocurre? Pues sí, supuestamente, y como se lo decía todo el mundo, lo tenés todo, lo que querías, se desconecta lo planeaste, por allá. Hay algo que falta, subjetivamente, o hay algo que se teme que puede llegar a faltar a partir de esa decisión o de la llegada del hijo, o sea, puede ser una hipótesis. ¿Pero es algo biológico más allá de psicológico? No, a ver, digamos que en el caso, pues yo estoy hablando como psicóloga y por supuesto mi especialidad es la psicología y desde allí trabajo y digamos es en lo que sé y es en lo que creo mucho.
no siempre todo es hormonal, ¿cierto? Y la parte hormonal no siempre justifica una depresión. Hay mujeres que vomitan todo el embarazo y están contentas. Y pues qué pereza vomitar, pero estoy feliz. O sea, no es solo un asunto hormonal. Un factor de riesgo también que mencionó Luz Amparo es el hecho de haber tenido pérdidas perinatales anteriores, ¿cierto? Que eso también a veces no se le da. La vez pasada hablábamos de duelo perinatal. A veces no se le da el suficiente valor al hecho de haber perdido un bebé, así sea una pérdida temprana. Eso va a marcar de alguna manera, es otro elemento más que se mete en la bolsita, que de alguna manera pesa en esta historia de este nuevo embarazo, el miedo a perder este bebé y el miedo a no ser capaz de sostener esa vida que llevo dentro, porque así es como se vive. Bueno, vamos a ir a un corte, tenemos que hacer una pausa y nos vamos con una de nuestras grandes citas pequeñitas en Paso a Paso. Y esta se da cuando la mamá estaba hablando por teléfono. Claro, sí, don León, con mucho gusto le devuelvo la llamada. Mamá, tú puedes hablar con los animales. Pásame a don León. Pásame a don León. Esta grandecita me hizo a mí el día. Gracias por compartirla. Nos vamos al corte, ya volvemos. Comunícame con la selva, por favor. Elena, Joel y Miguel Ángel ahí saludando al mundo a sus 12 días de nacido. Están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Seguimos hablando de depresión gestacional y yo quería preguntarle a Ana María también cómo debe enfrentar la mujer y la pareja y la familia esta situación a la hora de comunicarle también a sus círculos, a sus familiares, porque también no falta la que se encuentra con la suegra. No, yo tuve 10 muchachitos, pues, y yo no me podía deprimir, porque es que yo me deprimía antes, ¿quién sacaba adelante a la familia? Yo no tenía derecho a nada. Y se encuentran con muchos de los comentarios. Claro, y le voy a hablar ahora de la impotencia que siente la gente que está afuera. Y otra pregunta que tengo relacionada es, ¿a ellos también les da? Bueno, pero me ayudan a concretar, pues, porque yo, yo iba a preguntar lo mismo, A ver, retomemos. La familia. Lo primero también yo digo, si es necesario contarle a todo el mundo. Yo entiendo por dónde va tu pregunta, un poco para poder detener los comentarios, pero ahí también lo cercano, el círculo cercano, el esposo, verá hasta dónde tiene que trascender esto, ¿cierto? Porque es un asunto también íntimo y personal de esta mujer que tampoco hay que ventilarlo. Obviamente compartirlo con las personas más implicadas para pedir su comprensión, su apoyo, para que entiendan. Y también de verdad favorecer que esta mujer busque ayuda, porque es muy importante que ella pueda poner en palabras cuál es el motivo de su angustia, ¿cierto? Y que la tiene deprimida. Eso va a ayudar a que ella pueda transcurrir un embarazo mucho más tranquila y llegar a un posparto también sin que se nos vaya a desencadenar una depresión contenida, digamos, en el embarazo, ¿cierto? De lo que se trata es un poco del bienestar de la mujer, más allá del tema del bebé, de lo que hablamos ahorita. Ellas logran casi siempre separar este asunto y podérselo manifestar al bebé, pero una mujer pues en este estado y preparándose para esta experiencia realmente merece y necesita un espacio para poder elaborar todas estas cosas y llegar más tranquila. Bueno, esa era la primera. Sí. Me acuerdo de la última. Que si a ellos también les da. Si a uno les da depresión posparto. Depresión posparto, sí. La verdad me voy a ir con tu hipótesis porque hasta ahora no he leído información al respecto, pero pensaría que también. O sea, sí, el hecho incluso de ver a su mujer así, o el hecho incluso de suponer ciertas cosas, de ciertas cargas, de ciertas cosas que se esperan de él más allá de lo que eran como pareja, puede en un momento dado también desencadenar esto, claro. ¿Le que hace sí. daño al bebé? Pregunta del millón. La pregunta del millón, y espero responderla con una respuesta del millón también. Eso no es lo importante y eso no puede saberse. Y quiero que me entiendan lo que estoy tratando de decir. O sea, fuera de que una mujer está pasando por un momento difícil íntimamente, que la llenemos de información de lo que puede llegar a pasarle a su bebé si ella no se arregla y si no hace un esfuerzo y si no le mete voluntad, eso no ayuda, eso al contrario, ahonda. Métele chamisita a esa candela, claro, que necesitamos apagar. Y la verdad, como acabo de decirlo, no puede saberse, o sea, estamos llenos de experiencias, ¿cierto? De embarazos perfectos anímicamente, cuidados y que luego pasan cosas con los bebés que a la vez con un cuidado adecuado
por parte de su familia, de su mamá, de las personas, los bebés también tienen luego, el pronóstico cambia. Entonces yo no me detendría en eso. Si hay información, eso es una novedad a partir de los años 90, es que se está trabajando en todo este asunto como de procurar biomédicamente el mejor bienestar para el ser humano pensando en su desarrollo intelectual, pero aquí estamos hablando de seres humanos, de personas, de evidencias reales, y toda la vida el embarazo se ha cuidado, o sea, toda la vida, digamos, socialmente, la familia, el entorno, ha cuidado de la mujer embarazada porque sabemos que es un momento muy frágil y muy vulnerable emocionalmente, entonces no lo carguemos, no hace falta cargarlo con la preocupación de si el bebé se iba a gatear a tiempo, sí, o si iba a hablar a tiempo. No, todo eso en su momento se verá. Aquí vimos además un niño que no necesitó total nada extra y su mamá está aquí dando un testimonio. Ese tema de la dualidad de la supuesta felicidad versus a esa tristeza que uno se enfrenta, bueno, ¿cómo la enfrentamos? Primero nosotras mismas, uh-huh, y segundo la gente externa, con el tipo de comparaciones de las que hablaba ahora Juliana, bueno, si lo tenés todo, o cuánta gente queriendo un bebé y no ha podido quedar en embarazo. Y tú así. Y uno sabiendo que es que no es que yo elegí sentirme así, sino que algo en mí no funciona. Algo no está funcionando, exactamente. La verdad, allí como psicóloga me paro un poco en la propuesta de poder trabajar eso íntimamente, porque cuando tú empiezas a reconocer y a identificar eso íntimamente, a identificar que es tuyo, que es del bebé, que viene de atrás, que es con tu pareja, eso te permite también estar en mayor tranquilidad frente a eso, ¿cierto? Pero si dejamos eso así como anudado y como una mezcolanza de cosas, incluso si no la atendemos, podría pasar que en el posparto eso busque una salida, ¿cierto? Va a buscar una salida. Y que esa era la siguiente pregunta, y como la de cierre, ¿qué pasa si nos hacemos los locos? Poco la sociedad ya dirá, esta está loca, pues está en embarazo y no lo quiere, y mira, nosotros la verdad, no le hacemos frente. Yo trabajo mucho pensando en el empoderamiento de la mujer, y para mí la mejor definición de empoderamiento, después de muchas que he buscado, es buscar el propio bienestar. Entonces, si somos capaces de aprovechar este bajón para encontrarle un sentido, porque es que esto es algo que como que también nos resulta extraño, no solo por lo bonito del embarazo, sino que yo no me estaba sintiendo así, ni esto es habitual en mí, tenemos que aprovechar esta circunstancia para poderlo trabajar. Entonces, un poco esa es la invitación, aprovechar este bajón, aprovechar esta crisis para resiliencia, nombrarla. Sí, para a partir de allí. Entonces, sí, la verdad, Mónica, cuando logramos entender qué nos pasa íntimamente y por qué nos estamos sintiendo así, eso nos mueve un poquito de perspectiva y eso nos hace también más resilientes frente al asunto y a identificar los recursos que tenemos para afrontar lo que estamos viviendo. Ana, muchas gracias. No, a ustedes, yo de creo verdad que es un tema complejo, un tema extenso, pero abordado de una manera como llamamos aquí la sección desde la parte experta, porque es gente no solo que predica, sino que además lo ha vivido, que ha atendido un montón de mujeres en esta situación y pues que puede servirle de orientación a muchas mujeres que estén pasando por lo mismo, además de haber conectado, que a veces es como la mejor opción con una historia de la vida real. Uno a veces piensa que solo le pasa a uno y cuando se da cuenta que no, no es por desearle el mal también a los demás, sino que uno descansa un poquito, pues no soy la única, claro, esto pasa, pasa en las películas, pasa en la vida real, pasa como en paso lo decía a paso. Ana María, buscar el propio bienestar, si no saben dónde encontrarlo, empiecen por ver paso a paso, todos los días, para que calmen esa depresión, esas tensiones, ese estrés que a veces le lleva a uno a desbaratar pelotica. ¡Qué estrés! Mañana nos vemos con una técnica para hacer niños felices. Chao. Chao, chao. Ay, muchas gracias.